Buenas a todos, ¿qué les haces? Muy tonto, espero que este canal, como estamos aquí en Minecraft, pero no cualquier Minecraft, sino en Minecraft con mods, así como lo oyen. Y estamos en la cuarta temporada viendo un servidor con mods, en el capítulo número 2, si mal no me equivoco. Y hay que comentar un par de cosas antes de comenzar con el vídeo como tal. Primero, la skin. Para que se les pueda ver la skin, tienen que hacer un simple cambio. Cambiar la versión Toctifine que tienen actualmente la creadora del servidor, por la versión más actualizada que tengan en la página de Optifine, por así decirlo. A ver, ¿qué más tengo que decir? Tengo que decir un par de cosas. Es que estos cofres que están aquí no son absolutamente ninguno es mío. Este tampoco es mío, ni este, ni nada por el estilo. Estos son de un amigo que le dije, ya que tu parcela no la puedes poner por aquí cerca porque todas estarán ocupadas, entonces agarra y yo te doy permiso en mi parcela y pones tus cofres y tal, y lo demás. Y luego después nos mudamos hacia el survival. A ver, ¿qué hay que decir? Filandi, sí, pero es mutuo, no tenías nada de esto. Bueno, Filandi, sí, es mutuo, como me quieras decir. No tenías nada de esto, estos cofres no estaban, solo tenías como dos o tres y no había más nada más. A ver, he estado jugando bastantes veces en el servidor y todo lo demás, y he conseguido bastantes cosas gracias a unos daños que estaba realizando. Como ven, estas son algunas de las cosas que tengo, como echen un poco de ojeazo y todo lo demás, un poco de ojo por aquí, también, esto más desde el Tinker. Estos 25 de Room of Aument Capacity, para aumentar la capacidad del altar del Blood Magic, eso me regaló un suscriptor que le mando desde aquí un muchas gracias y un saludo. Si es que está viendo este video, se llama Hack Sore. Sí, sí, así mismo. Y bueno, muchas gracias, la verdad es que estoy muy agradecido por eso. A ver, aquí tengo los materiales del Minecraft Vanilla, por así decirlo, los minerales, que si el diamante y todo lo demás. A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos bastante piedra, aún más piedra en el inventario, por favor, no puede faltar. A ver, tenemos materiales aquí del industrial. Estos materiales, esto me los compré yo. Esto me los encontré en Dungeons. Esto lo crafteé yo, esto lo conseguí yo, todo esto lo conseguí yo. Y estos 64 de Hybrid Solar Panel me los regaló el suscriptor que acabo de decir anteriormente. La verdad es que bastante... Muchas gracias le doy, muchas gracias, en serio. No sabe cuánto me ahorra tener 64 de esto, ¿no? Lo voy a aprovechar bastante bien, o eso supongo. Tengo esto, la mejora de reproducción para mejorar las magias y todo lo demás. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos bastantes cosas varias. Esto también me regaló el suscriptor, si mal no me recuerdo. Sí, sí. Bastantes cosas que me conseguí en las dungeons. Esto, más cosas de dungeon, cosas que he minado, picado y etc, etc. Más de lo mismo. Esto es uno totalmente vacío. Aquí tengo bastante tierra porque he picado una montaña completa. He picado marble porque hay que hacer unas cuantas construcciones sobre este material. Aquí 64 manzanas de Notch que me regaló el suscriptor que acabo de mencionar desde el principio del video. Esto que lo quiero utilizar como material. Y esto que lo utilicé, esto para hacer esto. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Cuero, esto más que toco y si comí, cosas así. Y aquí, esto son las veces que he votado en el servidor. He votado bastantes veces, como ven tengo muchos electrocoins. Y estos son de misiones que había hecho. Hice una o dos misiones para testear más o menos cómo estaban las misiones. Y para ver si estaban decentes para el servidor y todo demás. Que si había lag o no había lag. Y si estaban entretenidas. La primera estuvo entretenida. La segunda ya no estuvo entretenida. ¿Por qué? Porque había un pelo de lag, entonces... No sé, el PvP no era lo mismo, por así llamarlo. Era como que más lento, tenías que pegar de poquito a poquito. Porque había lag, entonces los hits se actualizaban muy tarde. Y entonces había esa dificultad. Pero no pasa nada, no todo el tiempo hay lag en el servidor. Recuerden que es un servidor con mods y el servidor con mods tiene algo de lag. A ver, ¿qué iba a castigarme yo? Tengo una espada, irrompible 3. Afilado 5, no, filo 5. Saqueo 3 y aspecto de fuego 1. ¿Qué pasó con esto? Esto yo lo iba encantando gracias a los niveles que tenía. También tenía un pico de diamante. Eficiencia 3, fortuna 3 y eficiencia 5. ¿Qué pasó con el pico? Bueno, ayer en la noche, cuando estaba jugando en el servidor, estaba normal haciendo mis cosas, picando y todo lo demás, haciendo lo mío, haciendo lo mío. Así es, así de sencillo. ¿Y qué pasó? Morí por, no sé, el zombie tenía una espada de diamante, yo qué sé, me mató muy rápido, en fin. Y al matarme súper rápido, yo dije, bueno, voy a poner el ashback y vuelvo. ¿Y qué es lo que pasa? Ajá, a que no adivina. Mi mala suerte, como es así, hizo que crear la es una cosa que, por ejemplo, las entidades que estén tiradas en el piso se borran automáticamente en el tiempo que diga crear la. Entonces se borran todas las entidades y precisamente como yo había muerto y cuando iba a recuperar las cosas, pues solamente pude recuperar la espada que tenía y más nada. La backpack creo que la perdí, sí, perdí la backpack. Perdí unas cuantas cosas, unas cuantas de estos, creo que el pico es lo que más me molesta porque
era un pico bastante bueno, por favor. Me costó algunos cuantos encantados. Ah, me falta también antorcha, la antorcha, antorcha. Vamos a buscar antorcha rápidamente. Así que, que era lagazo, ¿eh? Yo pensaba que me iba a morir ya. A ver, volcamos por aquí, un poco de palitos y más carbón. Agarramos otro de aquí y dejamos uno. Y esto así y esto por aquí, perfecto. Tenemos una antorcha para sobrevivir. Mi cubo de agua. Me falta mi cubo de agua, por favor, claro que sí. Agarramos la mitad y nos crafteamos rápidamente un cubo de agua. ¿Por qué cubo de agua? Porque el cubo de agua es muy importante para hacer guardadrops y todo lo demás. Aunque yo tengo aquí un cubo de agua, si mal no me equivoco. Sí, bueno, importa, se va a quedar ahí porque luego después lo voy a utilizar para otra cosa. Me volví loco y presioné tantas teclas al mismo tiempo que no sé qué pasó. Ajá, vamos a buscar un poco de agua hacia la parte de aquí abajo y sigue comentando lo que pasa en el servidor. Ahí. Creo que, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, el que la pasó, borró todos mis ítems, recuperó solamente la espada. Recuperé la comida esta que tengo y recuperé más nada, tal cual, no recuperé más nada, absolutamente nada de lo que tenía, nada de nada. Solamente tenía estas herramientas de este mismo material, tenía el pico que estaba chetado que le dije anteriormente, el cubo, antorchas y pues nada. Aparte no tenía mejoras porque me daba flojera craftearme una, así que no, esta vez me la crafteo. Como ven, esa es la casa de CG, que es mi amigo. Esto es una parcela, todo lo demás. Él tiene su por aquí su protección y todo lo demás. Aquí, desde aquí comienza mi protección. Desde aquí hasta la parte de arriba que ahorita se las voy a enseñar. Primero, ¿qué es lo que van a hacer para proteger? Le voy a explicar esto rapidito para que no se aburran en el video y todo lo demás. Se crea una asada de madera, ¿verdad? Entonces, selecciona, por ejemplo, yo quiero desde aquí este punto. Oye, pero hay una montaña. Bueno, ustedes suben la montaña, también cubren la montaña, marcan una zona con otro clic. Por ejemplo, este con clic derecho y el otro con clic izquierdo, o viceversa. Y van a poner el siguiente comando: res select bird. ¿Para qué sirve esto? Para que tanto como para lo máximo para arriba como lo máximo para abajo esté totalmente protegido y nadie te pueda robar. Luego, después de poner eso, van a poner res select cost. Cuando pongan esto, el comando iba lejos porque obviamente no he seleccionado nada. Va a aparecerles algo como la tierra de coste es esto, que es lo que cuesta la proteger toda la zona y todo lo demás. Entonces ustedes van a agarrar. Si tienen el dinero, ponen res, create y su nombre. Por ejemplo, el nombre de la red yo lo quiero poner Pepe. Entonces la red se va a llamar Pepe. Y así estará protegido totalmente la región, tanto como lo máximo para arriba como lo máximo para abajo. Y nadie les puede grifear absolutamente nada. Esta es mi zona. Vamos a subir a la parte de arriba para explicarles un paquete de cosas. Restp Smooth, que así fue como llamé yo a la zona. Como ven, esta es la zona que tengo. A ver, de aquí hasta por allá, la esquinita de ese bloque de tierra que está allá. Por aquí tenemos un par de cosas. Tenemos esta colina, que voy a hacer aquí la parte de la casa. Una casa más o menos decente y todo lo demás. Por aquí tenemos una parte, no sé qué voy a hacer por aquí. Por aquí puedo hacer unos cultivos, no sé. Luego después veremos cuando la casa vaya avanzando y todo lo demás. Veremos qué vamos a ir haciendo en cada uno de los episodios. A ver, por acá, esto también es mi parcela que yo estaba aquí ahorita abajo. Vamos a ver si me sale el wardrobe. Ahí está el wardrobe. Hay poquito lag, ahí está. Y por aquí es la zona de los cofres donde yo iba a poner el almacén. Que es lo primero que voy a hacer porque tantas cosas se tienen que guardar directamente en el cofre y no tener que ir a parcelas. Entonces voy a hacer una sala de cofres aquí, bastante cómoda, en los cuales los cofres van a ir aquí, uno por acá. Sí, yo creo que quedaría bien. Uno de este lado, otro de... No, ya va, veo un fail de construcción. Aquí hay cuatro y aquí hay cuatro, entonces... ok, es que esto está un bloque más adentro. Creo que queda mal hacia el final, vamos a ver. Si ponemos esto por aquí, ponemos aquí dos, pequeño gran lagazo. Ponemos aquí otros dos y esto, sí, por favor. Queda bien, calculado a la perfección, esto fue al por ciento, como se diría por ahí. A ver, esto por acá, esto no va aquí, compañero, dámelo, perfecto. Este material es un poco difícil de conseguir, no te lo encuentras muy seguido en cuevas. También quiero explicar otra cosa de cómo ganar dinero en el servidor. Ustedes se preguntarán, ¿cómo obtuviste el dinero para tu parcela y todo lo demás? Si a los que van a jugar en el servidor se preguntarán por eso, porque aquí es un poco difícil conseguir el dinero. Y yo tengo una estrategia bastante buena, la cual es la siguiente. Se van a War Store, ¿verdad? En War Store vamos a poder, o Store, como le quieran llamar,
hay algo que se llama vender en conveniente cartel, no sé cómo se llama, es el admission. Entonces, aquí a poder vender bastante tipo de cosas, que si saplings, que si tierra, que si obsidiana. Obsidiana, por ejemplo, da 100. 16 a 100. Pero picar 16 de obsidiana es mucho. Así que es un mal negocio. Nos venimos por aquí. 16 a 70. Picar madera. ¿Puede ser uno mejor? Uno mejor. Aquí está. El carbón, señores. Si ustedes compran, tienen un pico de fortuna 3 y se van a survival, van a encontrar carbón por todas que encuentren en survival. Todas. Survival es lleno de carbón, pero increíble, ¿eh? Entonces, al picar uno con fortuna, te da como 3, 5, alguna vez te da uno también, 2, pero siempre te va a dar mucho. O sea que carbón vas a tener para gastar y botar. Y 1 a 30 te da por una hilera completa aproximadamente 18.000. Así que está bastante bien. A ver, no sé qué más o menos qué hacer aquí. Aquí puedo poner pilares. Yo esto solamente estoy hablando de los avances que he tenido y todo lo demás. No pensaba hacer un título más que todo de que si de exploración, de minería, de Nether. No, no, no. Yo más que todo quiero mantener un poquito aquí relajado, hablar de las cosas que están en el servidor, de las cosas que voy a hacer y todo lo demás, que por cierto las tengo aquí anotadas. A ver, a ver, a ver. Ahí. Proteger. La proteger la zona está listo. Armadura, bueno, la armadura tuve que comprarme, tuve que hacerme dos armaduras porque se me gastaron en las misiones, en las dos misiones que hice. Y bueno, ahorita tengo esta armadura, está bien. Herramientas, bueno, me las tuve que volver a craftear porque me perdí mi pico. O luego después me lo encantaré y tendré un pico chetado, un pico de diamante. El chisel, ah, el chisel creo que lo dejé en casa o lo perdí, no me acuerdo muy bien. Construcciones, estas construcciones, ordenar cofres, son almacenaje, duplicar orden. Primero tengo que hacer la zona de almacenaje, que es la que estoy haciendo, ordenar los cofres, que es lo que voy a hacer después de eso. Y las construcciones vienen diciendo la casa y todo lo demás. Para luego duplicar los ores y comenzar con el industrial craft y chetarnos, así como lo oyen. La tabla de construcción la tengo en una esquina en la parcela. Esta mesa de encanto la tengo que hacer, pero cuando la casa esté lista. Yo quiero o que tenga una zona predispuesta para eso y que no tenga que estar quitando y volviendo a la poner y cosas por el estilo, porque sinceramente no lo veo. A ver, por aquí. Esto antes era una cueva. En serio era una cueva, pero bueno. Yo la vi y dije, bueno, ahí voy a hacer la zona de almacenamiento, ¿por qué no? Por aquí voy a poner pilares de madera. Siempre, en mis construcciones siempre van a ver algo muy, muy interesante. Que la madera en pilares queda muy, pero muy bien. O sea, pues yo soy más que todo de construir construcciones en plan rústico. Algunas veces hago moderno, pero es muy, muy, muy pocas veces. No sé por qué. Ah, se me olvidaba otra cosa que tenía que comentar. Tengo un nuevo pack de texturas que estoy utilizando ahorita mismo que se llama el Smooth Texture Pack número 3. Sí, la versión número 3. En la cual está bastante bien. La acabo de hacer ahorita en la mañana que estaba ladillado. Porque el servidor en la mañana se había crashado, por así decirlo. Creo que había crashado o algo así. Pues, no sé qué había pasado, pero no tenía la IP activa. O sea, que tú entrabas y te decía offline el servidor. Para ver, déjame concentrarme un poco aquí. Pilares de madera. Aunque luego después no se va bien con los cofres mucho, pero bueno, algo intentamos. Madera por aquí. Creo que aquí yo diría uno de madera. Si aquí hay uno de madera, aquí hay otro de madera. Sí, quedaría bien. Ajá, entonces. Entonces tuve que esperar y mientras esperaba dije, ¿por qué no hago un pack de texturas? ¿Por qué no? ¿Ah? Entonces me la puse así, tal cual. Y porque quería cambiar de pack de textura y todo lo demás. Y aquí está el resultado. Este es el pack de textura que hice. Como ven, está bastante interesante, es transparente, así como el Smooth Texture Pack número 2, que creo que lo enseñé como dos veces a lo mucho en el canal. No tengo una nueva idea. También les quiero decir, tenía un mes de ausencia en el canal. Automáticamente dije, ¿qué pasa? No, no puede estar pasando eso, por favor. ¿Cómo voy a tener un mes de ausencia en el canal sin poner ningún vídeo, ni así sea de 4 minutos, ni nada por el estilo? Así que voy a recompensar por eso. Voy a agarrar y voy a subir videos más seguidos de la serie de mods que sé que les encanta y a mí también me encanta. Voy a subirlo más seguido. Sí, voy a subirlo más seguido. A ver, ¿qué voy a buscar yo? Voy a buscar madera. Otra madera. Aquí, madera de roble y de roble. Perfecto. Reste PSG. Yo lo hago el reste PSG simplemente porque no quiero subir hasta la parte de arriba, lanzarme de un water drop. Es mucho más fácil hacer esto. A ver, otra cosa que quería comentar. Voy a tratar de hacer los videos que tengan más duración. ¿Más duración a qué me refiero? Que no sean de 15 minutos los videos, ya que ver un video de 15 minutos está bien. Yo creo que es algo justo, pero puede ser de 20.
De 20 minutos yo creo que sería la clave, ¿eh? O sea, son 20 minuticos, o sea, 5 minutos más de diversión y todo lo demás, en que se puede craftear y hacer no sé cuántas cosas de la industria y todo lo demás. La verdad es que yo pienso aumentarlo a 20 minuticos. A ver, al principio ustedes están viendo, a ver, ¿qué estás haciendo aquí en la zona de cofre? ¿Qué pasó con esta zona de almacenaje? ¿Esto está quedando horrible? ¿Qué estás poniendo mal? No, tranquilo, calma. Que poco a poco se va a ir decorando la sala, se va poniendo los cofres. Es que esto es provisional, mientras tanto... Es como para decir, bueno, voy a hacer una pequeña decoración y ya. Pero luego voy a ir a empezar a mejorarlo. Voy a poner que si los cofres, que si, no sé, los hornos, las mesas del Tinker, todo eso, un poco de cosas. Por cierto, a las misiones hay unos jefes que son de 1000 de vida, de 2000, de 600. Yo no sé, pero eso creo que se pasaron bastante, ¿eh? No sé... Y no conozco una armadura que... Una armadura, no. Una espada que sea bastante poderosa para enfrentarme a esos mobs. Si alguien sabe, sinceramente, qué espada podría... ¿Cuál es la mejor espada del servidor? Porque la espada de sangre saca 12 de daño. Ah, pero a ver. Es una espada de sangre. Primero yo, para hacer todo eso, tengo que hacer no sé cuántas cosas. Que si el ritual, que si no sé qué. Son muchas cosas. Y... Debe haber otra espada que sea bastante buena y que no necesite rituales ni nada por el estilo. Conozco que está también la del... ¿Cómo se llama? La del IC2, Industrial Craft. Que es bastante buena. Pero no sé qué tan buena es. Creo que saca 27 de daño. No sé cuánto saca. A lo mejor con poción de fuerza es mucho mejor que la de sangre. Puede ser. A ver, aquí un pilar, aquí otro. Aquí falta un pilar. Y esto luego después se decora bastante bien. Que quede así bastante organizadito, todo lo demás. Van a ver que va a quedar bien. Lo malo es que no hay diorita. El material de la 1.8. Ese material me gusta bastante para... Oh, pero hay marble, sí. Con esto se puede hacer bastante. A ver, vamos a quitar el piso y creo que por aquí voy a terminar el episodio. A ver, voy a quitar esto. Sí, voy a quitar totalmente esto. Voy a dejar este bloque aquí que va a ser que marque como dónde está el comienzo de todo esto. La verdad es que para el próximo episodio puede ser que... esté algo machetado, por así llamarlo. Pueda tener un pico bastante interesante, de eficiencia 5, fortuna 3. Pueda tener, no sé, una pala de eficiencia. Voy a estar un poco machetado, ¿por qué? Porque obviamente después de cámara voy a intentar avanzar un poco más en los mods, intentando recuperar la pérdida que tuve ayer y todo lo demás. Pero de mientras voy a continuar, no voy a adelantar tanto. Les prometo que no voy a adelantar tanto. Voy a tener que subir esta serie un poco más seguido. Porque si no, imagínate que yo voy con materiales industrial, que ya hice esto, que hice lo demás. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes no van a ver nada y se van a aburrir y van a decir, bueno, pero ya este ya tiene todo avanzado y no tiene nada que hacer ahora porque ya tiene todo listo, la casa está terminada. No. Voy a tratar de hacer adelantos mínimos de esos que son totalmente aburridos, que si minería, que si picar todo este piso fuera de cámara. Y las cosas importantes, que si crafteos, rituales, encantamientos y cosas de esas, misiones de las buenas y tal, las hago en cámara. Así, sí. Yo creo que así estaría bastante bien. La verdad es que este pico no es tan bueno. Tiene la misma durabilidad. No. Mentira. Tiene menos que la de diamante, creo. Vamos a ver si está comentado el suscriptor ese que le había comenzado. A ver, ponemos así. No está conectado. Bueno, a lo mejor se conecta en la noche, o quién sabe. ¿Para qué estoy picando esto? Esto lo estoy picando básicamente porque quiero hacer el piso de materiales diferentes. ¿Cómo materiales diferentes? Ya lo verán, por favor, no se preocupen. Y bueno, yo creo que por aquí voy dejando el segundo capítulo, ya que tengo un avance bastante... No, Creeper, no, por favor, Creeper, que estás muy agresivo, ¿eh? Que no, Creeper. Uf. Ok, antes de irme, se me está olvidando algo. La IP y el pack de mods. Denle al mapa. ¿Le dieron al mapa? Perfecto. Si le dieron al mapa, se lo han llevado a la página del servidor donde podrán encontrar el pack de mods, la IP y el foro, las descargas para los votos. Todo, absolutamente toda la información referente al servidor la van a encontrar si le dieron al mapa. Si no dieron al mapa, entonces devuélvanse un poco y denle al mapa. Si les ha gustado el video, den like, compartan con sus amigos el video para así tener un poco más de público en el canal y que el canal crezca. Y bueno, nos vemos en la próxima. Smooth, corto y cierro.